Josefa Alhama Valera, nombre de bautismo de la Madre Esperanza. Nace en Santomera, provincia de Murcia, en 1893 y muere en Colevalenza el 8 de febrero de 1983. Es la primera de 9 hermanos de una familia muy pobre, aunque rica en valores humanos y cristianos. Conoció, pues, desde un principio lo que es la pobreza, y esto tuvo una incidencia particular en su vida que la preparó para la misión que el Señor le iba a dar. Pues bien, a los 21 años, después de una época de búsqueda, ella sintió siempre el deseo profundo de consagrarse al Señor, entró entre las Hijas del Calvario. Las Hijas del Calvario era una congregación muy pequeña, había quedado solo esa casa, una congregación muy austera, y allí es donde ella hizo su primera experiencia de vida religiosa. Empezaron a manifestarse en ella algunas señales particulares, algunos hechos de tipo místico, que al principio suscitaron un poco de sospecha, incluso entre los superiores, como siempre suele acontecer. Ella manifestaba, sobre todo en la época de la Cuaresma, durante la Pasión, sudores de sangre, las señales de coronación de espinas. Entonces, la pusieron, diríamos así, bajo los cuidados de un padre espiritual de mucha experiencia, el padre Antonio Naval, claretiano, del cual se ha comenzado el proceso de beatificación hace poco. Y el padre Antonio Naval la sometió a muchas pruebas, incluso bastante duras, para ver si lo que ella estaba viviendo venía de Dios o era solo una cosa suya, humana, ¿no? Empezó a sentir que el Señor la llamaba a fundar una nueva obra, una familia religiosa que tenía que llevar adelante el mensaje del amor misericordioso. Él me decía que yo debo llegar a hacer que los hombres le conozcan, no como un padre ofendido por las ingratitudes de sus hijos, sino como bondadoso padre que busca por todos los medios la manera de confortar, ayudar y hacer felices a sus hijos, y que los sigue y busca con amor incansable, como si él no pudiese ser feliz sin ellos.